contar un cuento es saber guardar un secreto. El cuento no es un género para chismosos. Se aproxima mejor al estilo de la gente reservada que sabe guardar secretos, que mantiene su propio misterio o, si se ve obligado a revelarlo, que lo hace con reticencia. Los cuentos suceden siempre ahora, aun cuando hablen del pasado. No hay tiempo para más, ni falta que hace. El cuento es enemigo de la retórica y de los periodos largos que quitan agilidad y velocidad a la trama. El excesivo desarrollo de la acción en un cuento es la anemia de ese cuento, o mejor dicho, su muerte por asfixia. El cuento es acción, pero no sobrecarga de acción. Hay cuentos de una inmovilidad opresiva, pero eficaz. Muy bien, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar, a Radio Uruguay 1050 AM. ¿Cómo les va? Estábamos escuchando al principio de este programa consejos para contar cuentos de Erskine o Erskine Caldwell, que es nuestro autor temático de esta semana. Tenemos en control de emisiones de La Máquina a Javier Lasval y tenemos al flaco Germán en la producción, en la puesta a punto. Los consejos para contar cuentos de Erskine Caldwell continúan así. Los personajes siempre se presentan, simplemente actúan en el cuento del narrador y menos el autor. En el cuento, el narrador y menos el autor no acapara, sino que cede la palabra a sus personajes. El cuento es un género que privilegia el punto de vista, la confrontación entre varios ángulos de visión. Esta es parte de una especie de decálogo o de instrucciones que tiene, de consejos para contar cuentos, Erskine Caldwell. Para hablar de ello, estamos llamando a España para darle la bienvenida a un escritor cubano. Él es Amir Valle, es narrador, periodista, crítico literario y ensayista. ¿Cómo andás, Amir? Bienvenido aquí a Montevideo. Bueno, bastante bien. Gracias a ti por invitarme al programa. Amir Valle, entre otras, ha publicado muchos libros de cuentos: Tiempo en Cueros, Yo Soy el Malo, En el Nombre de Dios, Testimonio, Quienes Narran en Cienfuegos, Ensayos, y la novela Ciudad Jamás Perdida. Tiene muchas novelas de este hombre: Muchacha Azul, Bajo la Lluvia. La última es Larga Noche con Flavia, ¿no? ¿La última cuál es? La última. Sí, justamente Larga Noche con Flavia es la última novela, ¿no? La última novela. Hay otro libro de historia sobre La Habana, pero novela es esa sola, la última. Amir, te llamamos porque vimos en internet, yo estaba buscando, vimos que una frase que me sorprendió, estamos hablando de Erskine Caldwell esta semana, y que no es un escritor muy citado por otros escritores, y sin embargo vos en un momento decís, fuera de Cortázar, nadie me influyó tanto como Cortázar, a excepción de Caldwell. Lo que me sorprendió, porque es una combinación de Cortázar con Caldwell muy rara, ¿no? Sí, bastante rara. Mira, lo que sucede es que, en principio, creo que tengo que hablar casi que a nombre de toda una generación, ¿no? O sea, los que andamos ahora sobre los 40, 43 años, en esos años en que uno se inicia básicamente a los 18, 19 años, en Cuba, toda la literatura de la llamada generación perdida de los Estados Unidos se conoció mucho, ¿no? O sea, estaba publicada en Cuba, y básicamente Erskine Caldwell fue uno de los autores que más nos influyó a prácticamente toda la generación, ¿no? Y entonces, yo soy parte de esa generación, y a mí básicamente, junto a otros dos o tres escritores de un grupo literario que nosotros fundamos, Erskine Caldwell junto a Hemingway, a Faulkner, a Fitzgerald y a Steinbeck, fueron, digamos, los autores que más nos marcaron, ¿no? Yo básicamente preferí siempre esa combinación, ¿no?, rara
del estilo de Erskine Caldwell con Ernest Hemingway, por ejemplo. O sea, que es una combinación bastante rara, con dos estilos muy distintos, pero que apuntaban a un mismo nivel. O sea, por eso te digo, la influencia es mía, es casi una preferencia, pero también viene a ser parte también de influencias que habían en el ambiente literario cubano en ese momento, ¿no? Pero en el caso de Caldwell, porque digo, Hemingway como que es más famoso, ha influido más, la teoría del iceberg en cuanto a los cuentos es ampliamente repetida, reiterada, digo, seguida, ¿no? En el caso de Caldwell, ¿qué fue lo que te llama más la atención? ¿Lo has releído? Porque para decir que es de los que te influyó más. Sí, mira, básicamente nosotros, o sea, tuvimos uno, o sea, todo tiene que ver en mi caso, básicamente, que yo tuve unos maestros que en Cuba se llamaron los narradores de la violencia, que eran Eduardo Eras León, Jesús Díaz y Norberto Fuentes. Eran tres cuentistas, básicamente, que, digamos, escribían desde una perspectiva muy dura dentro de lo que se escribía en el país a principios de la década del 60. Y entonces ellos fueron mis maestros literarios cercanos, directos, porque además los conocí, y realmente ellos se leyeron mis cuentos, revisaban todas las cosas que yo escribía, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Y ellos nos hablaron siempre de el Hemingway cuentista y de dos maestros que tenían que ver con el vamos a decir, la cotidianidad dura contada desde la perspectiva de la sequedad más absoluta, o sea, de una especie de aislamiento, de distanciamiento, que eran Juan Rulfo, por un lado, el gran narrador mexicano, por un lado, y el otro, las novelas de Erskine Caldwell y algunos relatos, sobre todo consideradas novelas cortas de Erskine Caldwell. Y entonces, sobre esa base, digamos, en un momento de aprendizaje como escritor que tenía yo entonces, me aferré mucho a eso, me gustó mucho el estilo de Caldwell, creo que fue el estilo que más me influyó, justamente, y entonces, bueno, a partir de ahí nace mi apego por este escritor. Creo que también dentro de esa generación de escritores jóvenes, que también básicamente teníamos, o sea, mostrábamos una realidad distinta a lo que se escribía en la literatura cubana de ese entonces, y era una literatura un poco más crítica, más apegada a la realidad, pero a la realidad más sucia, más dura. El modelo de Erskine Caldwell nos sirvió mucho, igual que nos sirvió también, por ejemplo, la sequedad y el modo directo de Hemingway, decir cosas de un modo muy directo, pero vamos a decir, poniendo por debajo muchas cosas que tenían que suponerse, ¿no? La famosa teoría del iceberg. Y entonces, pero te digo, básicamente Caldwell es eso, ¿no? Esa es la influencia mayor, ¿no? Pero aparte aparte del estilo de Caldwell, que incluso en algunos momentos parece que no tuviera estilo, porque las cosas van aconteciendo de una forma muy visual y van ocurriendo sin, prácticamente no se le puede agregar nada a eso. Claro. A mí por lo menos me sorprendió siempre la crudeza con que plantea, por ejemplo, la pobreza de los Estados Unidos, ¿no? De esas gente que es pobre por la crisis del 30, y que aparte son vagos, y que aparte son codiciosos, y son resentidos, son medios ladinos, en fin. Claro. Mira, no te debe asombrar, porque, por ejemplo, la pregunta sería, básicamente, o sea, tú decías algo que es cierto, que es que Caldwell es uno de los menos mencionados, digamos, en el mundo hispano, es uno de los menos mencionados, sobre todo porque sus obras se tradujeron, vamos a decir, muy tardíamente. Excepto el caso de Cuba, o sea, por ejemplo, ya en 1960-70, por lo menos las dos novelas básicas de Caldwell, lo que en Cuba se conoció como La Tierrita de Dios y El Camino del Tabaco, esas dos novelas se las tradujo justo, o sea, fueron traducidas justamente por un gran plan de editorial que creó Alejo Carpentier, de actualización de la literatura cubana, de la literatura internacional a los cubanos. Perdona que te interrumpa, pero el dato es importante. En España, Caldwell, La Pequeña Tierrita de Dios, La Pequeña Senda de Dos, se tradujo y se editó en 2006. O sea, nunca le habían dado entrada porque decía que era obsceno. Y en el caso del Camino de Tabaco también ocurrió algo similar.
Bueno, fíjate, en Cuba ya en la década del 70 estaba traducida La Tierrita de Dios, el Camino del Tabaco, Tierra Trágica y Tumulto en Julio, cuatro novelas. Uh-huh. Es decir, y un libro de relatos completo, o sea, una recopilación de relatos que hizo justamente Alejo Carpentier y que se publicaron en Cuba. Entonces, te decía, básicamente al inicio, uno no debe asombrarse de que a pesar de eso, si te das cuenta, casi hay cuatro novelas de Elkin Calwin que han sido llevadas al cine. ¿Ah, sí? ¿Te das cuenta? Es junto con Hemingway, uno de los narradores de la generación perdida que más ha sido adaptado al cine. Porque, por ejemplo, El Camino del Tabaco está adaptado al cine. La Tierrita de Dios está adaptada al cine. Tierra Trágica está adaptada al cine. Justamente un hombre, o sea, un joven en Georgia, que no sé cómo, o sea, en algunos lugares aparece como un muchacho de Georgia, también fue llevada al cine. Es decir, así que yo recuerdo ahora, o sea, sé que creo que hay una más. Y entonces, básicamente es un hombre que es muy conocido, que influyó mucho, sobre todo, era considerado como el gran irreverente dentro de esta generación, y en el mundo anglosajón sí fue un gran impacto muy fuerte, pero lastimosamente nosotros, los latinoamericanos, que dependemos del eje de difusor de España, básicamente en muchos lugares no se hablaba de Elkin Calwin sencillamente porque España no lo había publicado. Uh-huh. Y entonces no se había publicado. Uh-huh. Las grandes editoriales no lo habían circulado en América Latina. En el caso de Río de la Plata te digo que sí, aquí circuló porque en la década del 50 Onetti tradujo la pequeña tierra, ¿qué se llama la pequeña tierra? La tierra. Sí, la tierrita, o sea, generalmente se le traduce como la pequeña hacienda de la pequeña hacienda de Dios. Acá se le tradujo como la chacrita de Dios. La chacrita de Dios. Sí, porque esa fue la traducción que hizo Onetti, sí, exactamente. La chacrita sí, de Dios. Sí, no sé si fue esa, pero bueno. Sí. Después te digo, pero creo que no fue esa. Pero te quería decir que tampoco, por ejemplo, hay un libro de cuentos que se llama Ladrón de Caballos y otras historias. Ajá, que también fue editado en México en el año 70. Estuvimos hablando el lunes con Mempo Giardinelli, que también es un otro admirador de Caldwell, y él nos contaba que cuando daba clases en universidades de Estados Unidos, se sorprendía porque los estudiantes universitarios no lo conocían a este hombre. No lo conocían, exacto. Sí, sí. Mira, de esa generación, básicamente, o sea, de la generación perdida es, vamos a decir, uno de los menos conocidos, justamente, porque en el momento en el que transcurre el esplendor de la generación perdida, la llamada generación perdida, Erskine Caldwell solamente había publicado justamente esas dos novelas, o sea, las dos grandes novelas que le dieron el reconocimiento, ¿no? Había publicado otras, pero con menos éxito realmente editorial. Y entonces, básicamente, el impacto no tuvo, por ejemplo, no tuvo el impacto de John Dos Passos, ni el mismo impacto que tuvo Faulkner, ni el impacto que tuvo Fitzgerald. Es decir, ninguno de esos esos autores lo superaron en impacto editorial realmente, y entonces Elkin Calwin como que se fue quedando siempre a la saga en materia promocional, digamos, para ponerle un escritor, y además todo el hecho de que fue el autor de todos ellos que fue mucho más censurado. Recuérdate que también estuvo preso en Estados Unidos. Tuvo que ir a un juicio. Es decir, fue condenado por pornógrafo. Es decir, tenía toda una vida increíble, y además él estuvo también mucho tiempo, sobre todo en la década de finales del 20, el 30, cumpliendo funciones fuera de Estados Unidos, en Europa, en Ucrania básicamente, que era donde, donde él estuvo, ¿no? Uh-huh. Y tenía muchas, simpatías en cuanto al movimiento social, obviamente con los campesinos o con los obreros, siempre desde el punto de vista de la gente que sufre la crisis del 30, esa terrible. Estoy viendo acá, mire, en las hojas que tengo, que esta Tierra Verdadera de 1948 fue la que tradujo Onetti. Onetti tradujo esa. Ajá. La otra se llama La Tierrita de Dios, La Chaqueta de Dios. Ahora también hay un detalle de Caldwell. Un amigo escritor que venía comentándole que te iba a entrevistar y que estamos con Caldwell, me dijo esto:
Caldwell es buenísimo, pero siempre escribe lo mismo. Y le digo, yo no lo creo. Pero no, pero me parece que está bárbaro porque siempre escribe el mismo, sí, digamos, tipo de personajes, sí, ambiente, ¿no? Sí. Como que es inagotable ese ambiente. Sí, mira, lo interesante de Caldwell es eso. O sea, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, si tú comparas a Tai-Tai Walden en La Pequeña Hacienda de Dios o a Jeter Lester en El Camino del Tabaco, son dos personajes que en esencia andan sufriendo el gran mismo trauma, sí, pero sí, cada uno, o sea, una de las grandes cosas que tuvo Caldwell fue que él hizo un retrato de la sociedad americana, del sur sobre todo, en todos los estratos sociales y básicamente fue, así mismo como por ejemplo John Dos Passos en su trilogía USA, él barrió con toda la, todo ese problema de la Gran Depresión de la década del 30, o sea, todas esas cosas, el que más se acercó desde el punto de vista, vamos a decir, más humanista a la individualidad, yo creo que fue justamente Erskine Caldwell. Por un lado, por ejemplo, tenemos el hecho de esta desesperanza del campesino, del agrario, o sea, del trabajador del campo, en Estados Unidos, en un caso. Por el otro lado tenemos la desesperanza de los jóvenes, de los pequeños intelectuales de provincia, o tenemos el caso de los matrimonios perdidos, hasta llegar, por ejemplo, al caso de Tierra Trágica, donde él recrea justamente todo el nacimiento en ese momento, o el rescate de los linchamientos del siglo pasado, en ese caso dirigidos a los negros, en Tierra Trágica. O sea, son cosas que realmente él fue mostrando punto por punto toda la debacle de esa economía del sur, de esa economía de Estados Unidos, que va más allá justamente de lo que su generación básicamente se dedicó a graficar, que fue la de la Gran Depresión, o sea, el resultado de toda esa mentira que era Estados Unidos en ese tiempo, mentira económica me refiero, que él fue mucho más allá porque fue al punto más álgido, que es el de la individualidad de los que sufrían desde distintas perspectivas esa gran tragedia. Por eso te digo, aparentemente, solo en apariencia, hay una especie de uniformidad, porque yo creo, o sea, lo que une a toda la narrativa de Erskine Caldwell, eso fue también hará dos meses, di una conferencia al respecto sobre el tema justamente, es una técnica que se llama la técnica del enfriamiento narrativo, y es esa técnica que él utiliza y que él inaugura básicamente, que es una técnica en la cual él decía, justamente tú creo que lo citabas al principio, que había que dejar hacer a los personajes. Pero el dejar hacer a los personajes era sencillamente colocarse en los personajes sin sentimientos. Es decir, que el personaje operara dentro de ese mundo de la narratividad sin manifestar ningún sentimiento. Es decir, uno solamente veía una cámara que estaba parada sobre alguien que estaba haciendo algo y que estaba diciendo algo, y los sentimientos los sentía uno, pero el narrador no le ponía ningún sentimiento a esa acción que estaba haciendo. Y entonces por eso es tan fuerte realmente esa técnica, es decir, es quitarle toda la calidez de la narración y dotarlo de una frialdad sentimental muy fuerte, no emocional, porque emocional tú lo vas a sentir, y ahí es donde está el gran éxito que tuvo Caldwell. O sea, que él le dio a esa narrativa, que era dura, dentro de una situación dura, le dio una emotividad muy fuerte, justamente haciendo algo que antes había hecho quizás Brecht, el famoso alejamiento brechtiano. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que Caldwell sea un tipo distinto, pero que, en mi opinión, en cada una de sus novelas es un tipo absolutamente distinto, ¿no? Bueno, muy bien, Amir Valle, te tengo que dar las gracias por haber ayudado aquí a hablar un poco de Caldwell y haber tratado de alguna forma invitar a estos amigos, a nuestros amigos, a ver si se animan con la lectura. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, esto queda cuenta de alguna otra conversación más larga que hablamos sobre tu obra, ¿está? Vale, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
el querido músico y compositor uruguayo Beto Satrañi se encuentra aquejado de una dolencia que requiere del mayor de sus esfuerzos para restablecerse. Para apoyarlo, puedes hacer llegar tu aporte a la cuenta 17264 de la red Habitab. Muchas gracias. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en Internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy. El Tungele. Caulas, ¿cómo andan, Caulas? Deco, ¿cómo estás? Deco, Demián, ¿todo bien? Muy bien. Juntando los rock and rolls de todas las décadas y de todas partes del mundo. ¿Viene algo de Uruguay hoy? Venimos con una novedad uruguaya, pero también una novedad de Brasil. El Tungelé, los 30 y pico de Nelson Caula en la Radio Nacional. Produce Marcela Urreta. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas y domingos, de 9 a 11 en Radio Uruguay. Informe Nacional Cuarta Edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. To me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet. How? Talk and whisper in my ear. Tell me she love me.
I love that talk, that baby talk. You knock me dead, right off my feet. How? Yeah, yeah. Now, baby. Este señor que estamos oyendo cantar se llama John Lee Hooker y el tema se llama Boom Boom. Si ustedes van al blog de La Máquina también van a poder verlo, ahí hay un link para YouTube y lo van a poder ver en directo, no obviamente grabado, está filmado, John Lee Hooker haciendo este clásico Boom Boom. Y le estamos dando ahora, vamos a hacer Boom Boom, ¿quién es? No, vamos a esperar, vamos a darle la bienvenida a Mario Delgado Aparín, ¿cómo le va? ¿Mario Delgado Aparín? Sí, está ahí. ¿Está ahí? Ah, como yo estaba diciendo y como parecía que no me hablaba nadie. No, estamos dialogando, sí. ¿Cómo le va? Mario Delgado Aparín es un amigo de La Máquina de Pensar, amigo de la casa y sobre todo es un admirador de Erskine Caldwell. A mí me sorprendió, también yo ya lo sabía, hemos hablado con vos varias veces de Caldwell, sí. Pero me sorprendió que en una reciente entrevista decías que había tres escritores que tenían uno era Onetti, otro era Caldwell y otro era no me acuerdo quién, que repito, no es un escritor muy citado por otros escritores. No, es verdad. Sin embargo, para mí, modestamente, Caldwell es uno de los grandes del siglo XX. Y te diría que por el momento me gusta más que William Faulkner, ¿no? Uh-huh. Es el escritor sureño por antonomasia, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, creo que sobre todo las cosas me ha fascinado el tratar de entender la estructura y la atmósfera de sus cuentos, de sus narraciones cortas, sobre todo, ¿no? Lo considero un maestro en ese sentido, sobre todo por el dominio que tiene de la atmósfera, ¿no? Es una atmósfera que parecería que si son susceptibles de ser cantadas, ¿no? Al mejor estilo de las llamadas war song o canciones de trabajo de los esclavos, ¿no? Sí. Eso es lo que siempre me fascinó de él. Hay un libro de cuentos que lo mencionara el lunes Mempo Giardinelli, se llama Ladrón de Caballos y Otros Cuentos. Sí. Y que lo gracioso que tiene es que cada cuento tiene un pequeño fragmento de él comentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama Masas de Hombres y dice, es una desgracia que este cuento haya tenido que ser escrito, pero no podía evitarlo. Y es un cuento terrible porque habla de una mujer pobre que para dar de comer a sus hijos tiene en la ciudad, ¿no? Viuda, tiene que el marido manejaba un tranvía y muere en un accidente. Bueno, se quedan muy pobres y tiene que prostituir a su hija de 12 años, una cosa así, pero por poco. Pero hay todos tienen una pequeña frase, ¿no? Por ejemplo, otro cuento de Flores Silvestres, esta es la clase de cuentos que escribo con más satisfacción y uno lo va a leer y es una especie de engañador esa frase. Y hay otro que lo estuve leyendo hoy que dice esto, dice, las circunstancias que rodean la elaboración de este cuento pueden ser de interés. Me levanté por la mañana y como de costumbre tomé mi desayuno y leí el diario. Eran ya las 10:30 u 11 cuando me puse a pensar que hacía casi 2 semanas que no escribía un cuento. Decidí que era hora de escribir uno y titularlo Huésped de Invierno. Ah, sí, una maravilla. Sí. Y bien, somos de la legión de admiradores. Uh-huh. En el caso, yo te decía, en el caso de la balada de Johnny Sosa, yo veía algunas parentescos, afinidades, y un detalle que un día estuvimos conversando con vos y lo he conversado con otros escritores, es que Caldwell de alguna forma tiene una literatura acerca de los pobres, o sea, de los seres humanos que están sometidos a grandes necesidades o seres humanos que en un momento estaban bien y ahora están muy mal, y uno de los detalles es que no es
es impiedoso a veces Caldwell para mostrar las miserias humanas, ¿no? Pero por otro lado, uno después, como la ruta del camino de tabaco, uno termina, bueno, estando de parte de Jeter Lester, del viejo Jeter Lester, o en el caso de la chacrita de Dios, de parte de Tai Tai, que también es un viejo muy similar, cada uno con sus locuras y cada uno tratando como de ser un poco ladino, ¿no? Son un poco ladino, un poco, son haraganes. O mejor dicho, esos adjetivos en cierto modo están digamos extraídos de una fuente de reflexión Caldwell, de corte digamos doctrinaria, de corte hasta fundamentalista, te decía, ¿no? Un producto de las enseñanzas de su padre, ¿no? como preacher, ¿no? Como evangelizador, ¿no? Sí, él recorrió cuando era chico con el padre varios estados, por eso conoció mucho el tema de el ambiente rural, porque el padre era pastor, ¿no? Claro, pero así mismo él entendía que eso que tú recién mencionabas de picardía, de incluso de faceta ladina de la idiosincrasia del sur, sí, era verdad, pero era verdad también que era una forma de responder al instinto de conservación, es decir, una forma de defenderse. Esa picardía no era otra, claro. Se diferenciaba en nada, digamos, de la que también exhibía en las salillas de Tormes, por ejemplo. Sí, ese picaresco, sí, porque en un momento de gran necesidad o de gran bajón económico. Exactamente. Yo creo que lo que extrae o lo que extraía Caldwell de esas complejas y falsamente simples idiosincrasias eran unas sustancias de atmósferas ancestrales. Uh-huh. Por ejemplo, como te decía recién, una de las cosas que más le impresionaba ya en el camino del tabaco, ya está en plena crisis la industria algodonera, digamos, ¿no? Y aquella mano de obra que servía para extraer el algodón era la misma que emigraban a la ciudad para trabajar en las hilanderías. En las fábricas, sí. Uh-huh. Siguiente, la chacrita de Dios, ya hay crisis de las fábricas, si se cierran las fábricas y se tienen que ir. Exactamente, pero en ese contexto, los nietos de aquellos esclavos, que eran los recolectores de las motas, uh-huh, de algodón, ya se les podía ver con ingente dosis de alcohol en las tabernas aledañas a las fábricas, ¿no? A las hilanderías y todo eso, pero sobre todo cantando las mismas canciones de trabajo, aquellas que eran lo que en música se llama los estacatos, uh-huh, es decir, la repetición, que exigía a su vez una respuesta, ¿no? Era como una especie de contrapunto de payadores. Sí, ¿no? sí, está claro. Los sombrosos, que eran letanías patéticas que de pronto se cantaban con el sentimiento más patético, con la entonación más entusiasta. Uh-huh. Y el más entusiasta, digamos, de los sentimientos, con la entonación más patética. Está bien. Entonces, uh-huh, eso llevado, digamos, a una atmósfera literaria, te da una gama, que yo te diría que casi infinita, de interpretaciones de la atmósfera, como puede ser la burla, como puede ser la ironía, hasta el sentido del humor mismo, uh-huh, ¿no? Siempre también son muy, digamos, como inactivos, están como, quietos, están como... Sí, estatuarios. Están bancándose toda esa gran crisis y no hacen absolutamente nada
por moverse o por trabajar. En el predicador viajero se llega al extremo que el predicador le ofrece una mujer al tipo, al dueño de la casa, y no tiene ni $4, tiene un solo dólar, y esa mujer era una prostituta, era una ex mujer de él. Pero a su vez, ¿cómo se debe decir? Un tipo como el que vos mencionaste hoy, el personaje de Ladrón de Caballos. Uh-huh. Ahí hay también una visión, digamos, estática, densa en lo que tiene que ver con la concepción temporal de las escenas. Hay una, yo no sé si te acuerdas del cuento. Sí, sí, sí. Ladrón de Caballos, sí. Uh-huh. ¿Cuál? Del forastero que llega al frente de la casa. Sí, Tarde de Agosto se llama. Sí, agosto, sí, sí, Tarde de Agosto. Ajá. Y es lo mismo, también viene un forastero que está hablando a la mujer de él, y él no se mueve, está durmiendo la siesta, está ahí, y le dice... Hay que sospechar. ¿Qué hace? ¿Mantienen un diálogo desde la cama, adentro, uh-huh, con ella que está en el porche, mirando allá lejos al forastero? El forastero que está sacándole punta a un palito. Está sacando punta a un palito, y un negro le dice, miren que los blancos cuando le sacan punta a un palito están pensando en algo, le dice. Eso es maravilloso. Sí, 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 sí. Esa es la clara diferencia, uh-huh, que hay entre el tiempo psicológico y el tiempo cronológico. Uh-huh. Porque eso está ocurriendo en pleno, dijésemos nosotros, en pleno mormazo del mediodía. Claro. Mientras está ocurriendo un tiempo diferente en las cabezas de los protagonistas. Y vemos cómo ese forastero se queda con la mujer de él, se termina yendo, y él prácticamente se indigna, pero no se mueve ni sale de la siesta, y termina dándose vuelta. Te juro que sea a mi modestísimo entender, uh-huh, ese es uno de los grandes, grandes piezas literarias de la historia de la literatura universal, te diría. Pero fantástico cuento, ya sea Guido Maupassant o el mismo Flaubert, quedarían maravillados de haberlos conocido, porque lo hubieran tomado como punto de referencia, por la sencilla razón de que son muy pocas las piezas que con tanta sabiduría son tan hábiles para capturar el tiempo, por dicho, la noción universal del tiempo. Bueno, don Mario Delgado Paraín, Mario, te tengo que dejar, te agradezco, nos pasamos un par de minutos, te agradezco. Lo siento. No, por favor, por favor. Bueno, nos vemos la próxima vez. Sí, cómo no. Me parece maravilloso que estén recreando el quehacer creativo de un hombre como Hagler, ¿no? Muy bien, después de la pausa, te mando un abrazo. Después de la pausa volvemos con Ramiro Sánchez. Bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Tungelé. Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Bass. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Tungelé.
El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura presenta Material Sánchez Trilogía. Viernes, sábados y domingos de agosto en Casa de los Siete Vientos. Gonzalo Ramírez, 1595. Teléfono 419-2598. Por más información, cultura.mec.gov.uy. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay. Con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Muy bien, Mitos del Futuro significa Ramiro Sánchez. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Qué tal, Pablo? No me acordaba que era tan tenebroso el pique este. No, parece de nuevo, yo también lo estaba escuchando. Se ve que hace tiempo que no pasó por acá y no lo habíamos escuchado en la columna. Bueno, acá estamos. ¿Qué tenemos? A Larry Niven y Mundo Anillo. Bueno, esto es una novela del año 1970 que puso de vuelta de moda a un tipo de ciencia ficción que se había escrito mucho en los años 40. Es la ciencia ficción de Arthur Clarke, de Asimov, la ciencia ficción dura, que básicamente se la describe como aquella rama o subgénero dentro de la ciencia ficción en el que hay un núcleo en una serie de especulaciones científicas, o sea, donde la idea básica de un cuento tiene que ver muy de cerca con algo científico. Bueno, entonces, después de todo lo que pasó en los años 50 y 60 con la ciencia ficción inglesa, Ballard y Aldiss y otros autores que dijeron, bueno, basta de espacio exterior, basta de todo esto, de alguna manera en los años 70 volvió la aventura espacial, volvió a la ciencia ficción dura, y quien la trajo de alguna manera de vuelta al escenario fue este señor Larry Niven, que escribió escribió muchas cosas, pero tiene una novela fundamental, no solo dentro de su obra, sino fundamental para la historia de la ciencia ficción, que se llama Mundo Anillo, y es la que vamos a hablar hoy. La idea detrás de Mundo Anillo es lo que se llaman las esferas de Dyson. Dyson creo que todavía no falleció, es un matemático y físico que especuló con la noción de cómo puede ser una civilización para aprovechar al máximo la energía de una estrella, digamos. Imaginamos que, bueno, dado el avance de la civilización, como que estableció, digamos, grados de civilizaciones, de desarrollo. O sea, siendo esta curva exponencial o no de desarrollo de civilización, vamos a precisar más energía, y más energía, y más energía. Bueno, una fuente de energía es el Sol. ¿Cómo se puede aprovechar? La Tierra recibe un mil millonésimo. Entonces él pensó que una civilización lo suficientemente avanzada podría construir una esfera que rodeara una estrella, cosa que aprovechara toda la energía, ¿no? Entonces, Larry Niven lo que hace es algo un poco más conservador, y él se imagina un anillo que rodea a una estrella, ¿no? Es una construcción artificial, obviamente, que tiene más o menos el tamaño de la órbita de la Tierra y un millón de millas de espesor, y eso sería una especie de cinta o anillo que orbita, y en esa órbita genera su propia gravedad, etcétera, alrededor de la estrella, y aprovecha toda esa energía. Entonces es un mundo artificial creado por una raza, que es un poco el enigma de la novela, quiénes son, al que tiene que ir a investigar el personaje, el protagonista. ¿Ah? Entonces empieza la novela en la Tierra, es en el año, creo que la ubica por el 2300, 2400, y unas pintorescos extraterrestres, porque es una novela muy de aventuras, muy simpática en el sentido Star Trek o La Guerra de las Galaxias, con esas razas extraterrestres. Estos son los más guerreros, es muy divertido en ese sentido. Bueno, que reclutan a este hombre, Louis Wu, es un terráqueo que ya va viviendo como 200 años, está muy aburrido, se lo llevan al espacio a investigar. Tiene una muy buena salud, ¿no? Es en el futuro, obviamente, la humanidad ha avanzado, etc. Anda bárbaro, pero está un poco aburrido. Ahí está aburrido el hombre, y lo llevan al espacio a ver qué pasa con este extraño mundo anillo. Y bueno, llega, y la gran pregunta, obviamente, es quién construyó esto y para qué. Bueno, entonces ahí en esa investigación, él de algún modo arma, es una cosa que luego se usó mucho en la ciencia ficción, es el equipo especial para, ¿no? Tipo Jason y los Argonautas. Ahí está, o por ejemplo en la Guerra de las Galaxias tenemos al héroe noble, tenemos a Han Solo, que es el chanta, sí, el simpático, pirata, acá es un poco lo mismo. Entonces hay varias especies alienígenas, los Xinti, por ejemplo, que son una especie de gatos, muy guerrilleros, muy malos.
Hay unos seres muy complicados que se llaman los, no me acuerdo cómo es en español, los titiriteros sería. Y hay un gran misterio con descubrir quiénes fueron los que hicieron el mundo anillo y por qué parece tan calibrado, porque este es un mundo artificial, ¿no? Entonces está hecho muy a medida de una especie similar a la humana. Es como si fuera un mundo ideal para la humanidad, pero hecho a miles de años luz por una extraña especie que no se sabe quiénes son. Y al final del libro eso se va revelando y cambia un poco toda la perspectiva y lo vuelve, más allá de la historia de, bueno, mundo artificial, etcétera, hay una cosa muy interesante que es lo que termina siendo Larry Niven en la solución a ese enigma que, como vos sabés, no la voy a decir. Claro. Pero bueno, la verdad que es una novela muy ágil. Un detalle, yo veo aquí en internet que es una serie, digamos. Fue una novela, bueno, pero como... Originalmente fue como... Empezaron a ordeñarla. Lo que pasa es que en la ciencia ficción norteamericana, sobre todo, hay un gran mercado y hay un gran potencial, un éxito potencial, uh-huh, para todo esto, a través de convenciones de fans que se hacen todos los años, premios, ediciones, revistas. Hay muchas grandes novelas, como Dune, de la que hablamos, primero salió como forma de novela corta en revistas. Eso genera un público que luego la busca en librería. Uh-huh. Y Larry Niven tuvo esta idea interesante de hacer Mundo Anillo, lo escribió, y además de hacer sus secuelas, llegado en el año 80 creo que escribió la segunda, que se llama Ingenieros del Mundo Anillo, uh-huh, y luego más adelante tiene El Trono de Mundo Anillo, y hay unas precuelas también. Sí, bueno, sí, sí. Esa es como la Guerra de las Galaxias. Tiene sus secuelas, sus precuelas, uh-huh, bueno, es un poco lo mismo. Y además, Larry Niven... Trono del Mundo Anillo, por ejemplo, Hijos del Mundo Anillo. Ahí está. Eso es muy común en la ciencia ficción. Y es obviamente algo comercial y a veces se va perdiendo el impulso original, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, yo leí las tres básicas, digamos. Ajá. Entonces ahí hay otra cosa, quizás es donde está un poco más lo más. No estoy diciendo que las otras sean malas porque no las leí, sí, bueno, se nota mucho, como por ejemplo en La Guerra de las Galaxias, que hay, uh-huh, como un impulso distinto. Yo acá veo que Hijos del Mundo Anillo es del 2004, fíjate, uh-huh, que recién, bueno, está traducida. Claro, ¿eh? Bueno, sí, es, también es complicado el tema de las traducciones. Bueno, pero al margen de eso, uh-huh, de las precuelas y las secuelas y todo, toda la obra, o casi toda la obra de Larry Niven está como ubicada en un mismo contexto histórico, o una historia del futuro, digamos, que se llama el espacio conocido, lo llamo. Uh-huh. Entonces, estas razas extraterrestres que aparecen en el Mundo Anillo y en otras de las novelas de la saga, también aparecen en otros cuentos que en principio no tienen nada que ver. Entonces, uh-huh, como que si uno lo lee todo, es un fresco... Sí, es una especie de un mural enorme que, uh-huh, se va, uh-huh, armando. Bueno, eso es muy común en la ciencia ficción. Asimov, de algún modo, hizo lo mismo. Quizá no tan... claramente como Niven, en donde todos sus cuentos también tienen que ver, pero bueno, las novelas de Asimov todas, uh-huh, se pueden leer en una gran serie. Y decime, en el plano fantástico también no puede ser también el Señor de los Anillos. Claro, pero el Señor de los Anillos en realidad... No, pero no digo solo el Señor de los Anillos, sino todo, el Hobbit, todo eso. Bueno, es que... Esa idea de un universo... La cosa es que en realidad Tolkien siempre se propuso hacer un libro solo en su vida, que es el Silmarillion, y, uh-huh, por varias razones fue desgajando de ese proyecto original cosas como el Hobbit y el Señor de los Anillos, uh-huh, que, uh-huh, fue lo único que publicó en vida. Uh-huh. Luego... Después que murió Tolkien, se encontraron manuscritos, etcétera, y se reconstruyó ese Silmarillion, uh-huh, ¿ah? Que es, bueno, para muchos es su mejor obra, y era lo que él quería hacer. Acá es distinto, digo, porque hay obras que están planeadas de un modo singular que luego se acoplan. Uh-huh. ¿Ah? Y fue lo que pasó con Asimov. Digo, no hemos hablado todavía de Asimov, pero bueno, eventualmente lo haremos. Asimov escribió una serie de cuentos que luego se llamaron la trilogía de Fundación. Ahora, eso implica, entre otras cosas, que tiene que haber una lógica de ese universo que, sí, se cumpla, o más o menos se cumpla, bueno, en todo. Hay, ¿no? hay estudios de fans sobre las inconsistencias, uh-huh, de Asimov, por ejemplo. Y en Larry Niven pasó una cosa muy, muy interesante, que fue que cuando él escribió Mundo Anillo y se publicó, unos estudiantes de, creo que fue del Caltech o del MIT, unas universidades, sí, de física, técnicas, qué sé yo, hicieron unos cálculos y dijeron, bueno, mire, esto no se sostiene. Sí, que está equivocado. Esto es imposible, acá no podría ser así, usted dice una cosa que no. Y hasta tal punto lo movió esa crítica, que en la segunda edición ese error estaba reparado. ¿No? Mm. Así que... Eso es la ciencia ficción dura. Larry Niven es un científico, en realidad. Y entonces los escritores de ciencia ficción dura continuamente están apelando a ese tipo de verosimilitud a ultranza. Uh-huh. ¿Ah? Arthur Clarke, el de 2001 y otros más, es un ejemplo donde, uh-huh, todo tiene alguna manera de justificación. Sí, alguna justificación, aunque no sea obviamente real, sino que es verosímil en cuanto a nivel tecnológico. O plausible en un contexto de teoría o de física, donde no desafía abiertamente las leyes, o sea, como
no va en contra de las teorías de las tesis. Es el famoso problema, por ejemplo, de las naves espaciales que hacen ruido o en cuántas películas de ciencia ficción la nave por ejemplo los cañones en la Guerra de las Galaxias que tienen retroceso como si fueran de la Primera Guerra Mundial. Claro, o que de una estrella a otra llegamos en 5 segundos y cuando en realidad viajando a la velocidad de la luz, que es la máxima que se puede viajar en el universo, según se sabe ahora, se demorarían hasta miles de años. Hay escritores como Clark que respetan un 100% esas leyes y en muchas de las novelas de Clark los viajes entre estrellas demoran generaciones. En otros casos, como Asimov, se busca un subterfugio, hiperespacio, se lo habla a veces, o agujeros de gusano, atajos dimensionales, que te permiten resolver en una trama, un viaje entre una estrella y otra, que pueda hacerlo el héroe en su vida, como la Guerra de las Galaxias. Una pregunta, hablaste de la ciencia ficción dura en los 70, ¿no? O sea, un resurgimiento. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver con 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, junto desde el 71 aproximadamente también? Sí, desde el 68. Puede ser que haya empezado... El tema del cine y poder ver de alguna manera todo eso que antes lo imaginaban estos señores, de alguna manera, junto a también un avance en la exploración del espacio. O sea, empezamos a ver que quizá no era tan disparatado hablar de que se pudiera ir a la Luna. El 69. El 69, claro. Entonces todo eso pudo haber contribuido a crear un clima de optimismo, ¿no?, que hizo que ciertos lectores se volvieran a interesar en novelas que hablaran de explorar Marte o de explorar otros sistemas estelares, etcétera. Eso también decayó en su momento. Después decayó. En los 80. Neuromante, todo eso. Eso es otra cosa. Hecho también regresó lo que se llama el Space Opera, que son las novelas de aventura espacial y combates entre naves, como la Guerra de las Galaxias y todo eso, tuvieron como un mini auge entre fines de los 90 y mediados del 2000. Entonces, todo es reciclado y todo vuelve. Entonces, pero vos decís que no tiene, por ejemplo, nada que ver con el tema del cine. Yo digo que son varios. 68, bueno, vi que es del 68. Sí. Yo pensé que era del 70. Está bien porque Kubrick entonces se adelanta a la llegada a la Luna, un año. Claro, es que de hecho está la historia de David Bowie cuando escribió Space Oddity, que había recién visto había visto 2001 y estaba viendo el alunizaje y todo eso. Claro. No me he puesto a analizar. Son como impulsos para A ese tipo de historias que venían muy relegadas a algo de segunda categoría, porque también hay que decirlo, que el 80% de las historias espaciales de las revistas entre los años 40 y 50 eran basura, lo dice incluso Asimov, lo dice incluso Clark, estaba muy bien, era muy divertido, pero no tenía un espesor, llamémosle literario, digamos. En cambio, los autores ingleses de los años 50, como Ballard, dijeron, basta de esto, esta trivialidad. O sea, se dedicaron al espesor literario, pero rompieron amarras con la ciencia esa dura. Con el espacio, con los tópicos del género. El único que mantuvo, de alguna manera, ambas cosas fue quizás Philip Dick, que es un tipo que maneja todos los tópicos y los clichés del género, pero claramente con otras intenciones. No por un tema literario o no importa, pero quiero decir, hay varias posibilidades de leer qué hizo Dick. ¿A usted parece entonces que Philip Dick, por ejemplo, mantuvo esa línea, digamos, con la ciencia o con las teorías? No. Dick nunca, no estoy diciendo que Dick sea un escritor de ciencia ficción dura. Lo que estoy diciendo es que los escritores de ciencia ficción dura aportaron a la ciencia ficción un arsenal de clichés o lugares comunes. Por ejemplo, las guerras en el espacio, por ejemplo, los viajes en el tiempo, por ejemplo... No, pero me refiero, ese vínculo con la ciencia un poco te frena un poco la imaginación, porque, y tenés que estudiar y tenés que tener un mínimo conocimiento. No puedes volar como, puede volar Ballard. Una lectura ingenua de la historia de la ciencia ficción dice que más o menos la gente de la generación de Philip Dick, los que empezaron a escribir en los años 50, no sabían ciencia. No sabían nada, entonces no les importaba eso y no hacían ciencia ficción dura. Hacían otro tipo de ciencia ficción. Bueno, el tema es que eso es un poco ingenuo, porque si uno mira las novelas de Philip Dick, un tipo que no sabía nada de ciencia, sabía de filosofía, sabía de literatura alemana, era un experto en literatura alemana. Pero bueno, ya que no sabía de ciencia, uno puede pensar, siguiendo esa lectura ingenua, que funcionaría de esa manera. Bueno, pero en realidad no, uno mira las novelas y los cuentos de Philip Dick y tiene los mismos temas que todos los escritores anteriores de ciencia ficción dura. Solo que obviamente en él hay otro interés en cómo apuntalar el relato, que quizá no es, en el caso, como por ejemplo en Larry Niven, esta teoría de las esferas de Dyson o lo que fuese. ¿No? Entonces, hay otra cosa. Por eso decía que el lugar real de Philip Dick en la ciencia ficción es como un poco complicado de descifrar, y uno puede ser muy ingenuo y decir,
bueno, sí, Dick y otros más rompieron con la ciencia ficción dura, y en realidad no es tan así. Lo que sí es claro quizá es que gente como Ballard, programáticamente, desde sus manifiestos o lo que fuese, editoriales de las revistas que publicaban, dijeron, programa, basta del espacio exterior, vamos al espacio interior. Ese fue el programa ballardiano, de hecho. Una pregunta para terminar, ya estamos, ya estamos en el último minuto. Larry Niven, esto que hablas de mundo anillo, no fue...